Hola amigos, ¿cómo están? Sean muy bienvenidos a un nuevo video, un video especial. Estamos en la ciudad de Roma, pero no vamos a contarles qué hacer acá en 3 días, qué hacer acá en 2 días, porque lastimosamente no tenemos ese tiempo. No, tenemos solo un día y en este video te vamos a contar las cosas que tenés que hacer y lo más importante, todo para que llegues en un día. Y arrancamos este recorrido algo temprano, son las 10 de la mañana, tampoco es que son las 5, o sea, está pensado para que puedan dormir si quieren un poquito, ¿no? Un poquito. Y anoten porque el primer destino que vamos a ir es al Vaticano. Para llegar hasta acá, ustedes se van a Termini, o si están cerca, que es la estación de tren, y se toman la línea A, que es Battistini a Nagnina. Y de ahí se bajan en la estación Ottaviano. Claro, rumbo a Battistini van a encontrar esta estación. De todas maneras van a ver que hay un montón de gente, como les estamos mostrando en las imágenes. Todas esas personas van al Vaticano, así que vayan con tiempo, vayan tranquilos, porque caminar aquí es un tanto estresante. Sí, y un tip, siempre pónganse la mochila adelante, más allá de que estén en Europa, pero ahí, más que nada, hay muchos carteristas porque saben que toda la gente viene para acá y hay tanta gente que se amontona y es peligroso. Aquí estamos, esta es nuestra primera caminata luego de tomarnos el metro. Estas son las paredes ya del Vaticano, un país en sí mismo, un estado en sí mismo. Y cuando vengan tienen dos maneras de venir. Una es a la Basílica de San Pedro, que es el lugar donde estamos yendo nosotros. Y otra es el Museo Vaticano, que queda de las murallas para allí. Para esto hay que pagar, para la Basílica de San Pedro no. Y tengan en cuenta que si tienen poco tiempo como tenemos nosotros, no llegamos a hacer las dos cosas, porque en los museos aproximadamente 2 horas vas a tardar, 2 horas y cuarto. Entonces es mucho tiempo para el poco tiempo que tenemos en Roma. Por eso lo que vamos a hacer es lo más importante, conocer la Basílica, que encima es gratis. Tengan en cuenta que van a demorar bastante porque suele haber fila y suele haber controles, así que vamos a ver cuánto tardamos y lo linda que está. Les doy un consejo que les va a servir y los va a hacer ahorrar. Van a encontrar un montón de sitios como estos, tiendas en donde comprar lo que pueden comprar en cualquier lugar de Roma. Háganme caso y no lo compren aquí, porque por ejemplo un imán te sale 2 euros cuando en el centro de Roma, cerca de Termini, te sale 1 euro. Así que atente a ese tipo de cuestiones, que ahorrando de a 1 euro pueden irse o volverse de las vacaciones con un poquito más de plata y gastar de esa manera bastante menos. Aquí hicieron la misa, esto no suele estar, por eso están todas estas vallas. Y ahora vamos a estar haciendo la fila para el ingreso a la Basílica, que como les conté es gratis. Hemos pasado muy rápido, menos de 5 minutos y ya estamos por ingresar. Esto es lo primero que van a ver en lo que es la primera cúpula antes del ingreso a San Pedro en sí. Los detalles, como los que están en esa puerta, o sea, personalmente son realmente alucinantes. Hay bastante gente, pero está todo bien organizado y con mucha seguridad. Acá estamos, Basílica de San Pietro. Lo mejor de este lugar es que es gratis. El detalle de las esculturas, el piso, la pintura de la cúpula, y cómo está todo diagramado como para hacerte sentir mínimo frente a un lugar tan imponente que tiene tanto significado, pero no solamente por la religión, no es que yo estoy acá por el catolicismo o lo que fuese, yo estoy acá porque considero que esto, ver esto, conocerlo personalmente, tenerlo cara a cara, poder apreciar esto, es un hecho histórico en sí.
un hecho cultural. Entonces, realmente, más allá de que tal vez no crean en la iglesia, no se pierdan la oportunidad de visitar este templo, que de momento es el más alucinante que he visto en mi vida. Esta es una de las estatuas más conocidas y más fotografiadas aquí de San Pedro. Como verán, tiene su pie derecho sin la forma de los dedos. Fue porque durante tantísimos años la gente le ha tocado los pies para pedirle deseos y demás, y han desgastado un poquito la escultura. A partir de ese momento han colocado estas vallas para que la gente no se pueda acercar, para justamente seguir tocándolo. Con las campanadas de fondo estamos saliendo ya, abandonando el Vaticano. Miren, esto es un mundo de gente, hoy un poco más de lo habitual, claro está. Pero cuando vengan no esperen encontrar mucho menos que esto. Nos vamos entonces al próximo destino. Acabamos de salir de la estación de metro, están a punto de ver Plaza España, y es una de tus preferidas porque además tiene marcas muy bonitas. Sí, están las primeras marcas como Gucci, Dolce Gabbana. Obviamente no nos podemos comprar nada, pero es súper pintoresco venir acá, y les recomiendo que suban todas esas escaleras que son infinitas, pero suban porque se ve casi todo Roma, tiene una vista panorámica excelente. Hemos llegado, esta es la Plaza España. Como verán, a diferencia de otras plazas en todo el mundo, verán cuando vengan aquí a Roma que las plazas no tienen pasto, o sea, son plazas de cemento, son plazas hechas de esta manera. Y allí se empieza a asomar esta escalinata de la cual les hablaba Agus. Siempre hay mucha custodia policial. Roma es una de las ciudades con mayor afluencia de turismo en el mundo entero, y la seguridad está a la altura de eso. También son muy comunes las fuentes de agua. Creo que es una ciudad hecha para que también vivan muchas fuentes de agua, porque sí, es impresionante. Vamos a hacer lo que hacen todos. Vamos a subir estas escalinatas a ver qué tal. Miren, son muchas. Hay que ir hasta allá arriba donde ven esa suerte de monolito. Pero tenés como descansitos. O sea, subís de a 8 escalones, descanso. 8 escalones, descanso. Claro. Está bueno, no es que es todo para arriba y claro, no tenés ningún descanso. Acá tenemos uno, por ejemplo. Esta es la primera parada técnica importante. Desde aquí ya se puede tener una linda vista a parte de la ciudad, pero nosotros vamos a ir allá arriba. Aquí encuentran siempre de todo. Están haciendo un book de novios frente a la multitud, sacándole fotos a la novia y al novio. Llegamos. Nos falta un poco el aire, pero bien. Sí, no, estamos bien, estamos tranquilos, estamos un poquito, pero bueno, porque estamos fuera de ritmo. Lo cierto es que acá van a poder tener unas vistas espectaculares de la ciudad, y si bien en Roma hay un montón de plazas, que ya vamos a estar recorriendo otras, esta es una también de las infaltables. Digo, tenés que venir sí o sí a Plaza España. Aquí tenemos algunas de las marcas de las cuales les hablábamos arriba. Son marcas de primer nivel, son marcas en donde un reloj te puede salir fortuna, un ojo de la cara. Pero son marcas que justamente tienen público, y ese público suele venir a Roma en gran parte. Entonces hay muchas ventas y muchas promociones, por así decirlo, mucha posibilidad para que gente con alto poder adquisitivo se lleve cosas como lo que estamos viendo. ¿Qué onda con esto, este trajecito? Raro, pero sale carísimo. La chaqueta 1050 euros y el pantalón 780. Y no te quiero hablar de los zapatos, 400 euros. Anótense este nombre, Via dei Condotti. Caminen por aquí, van a encontrar todas estas marcas, y además es una calle súper linda. Seguimos caminando por la calle de, podríamos decir, los negocios o las tiendas millonarias, en donde sí compran los millonarios o gente que tiene mucha plata. Y caminan también millonarios. Sí, pero nosotros no somos millonarios, y de hecho no llevamos ninguna bolsa. Nos no. vamos como venimos porque obviamente no tenemos plata. Pero lo cierto es que estamos yendo ahora a otra de las plazas más importantes y más imponentes que tiene esta ciudad, a la cual, si tenés unas horas,
como quien seguramente esté viendo este video dice, che, ¿qué puedo hacer? Acá tienen que ir sí o sí. Sí, es otra de las plazas que tiene Roma muy importante y estamos hablando de la Piazza Navona. Un lugar espectacular que también tiene barcitos alrededor para tomar, para comer algo. Tenés algún que otro puestito así de recuerditos y también tenés pastichería, lo que sería panaderías para nosotros. Otra de las cosas positivas que tiene Roma es que vos te traes tu botellita y la cargas con agua. Estas fuentes, o llamadas fontanela, son de agua que vos podés tomar y está helada. Cada vez que viajo a Europa me sorprendo por esto, por los cajeros automáticos, expendedoras de dinero, que dan directamente a la calle. En donde vivo, o tal vez en parte también de Latinoamérica, esto es impensado. En un día en Roma van a tener tiempo también para apreciar lo deterioradas que están las calles. Esta no es una ciudad que se caracterice por ser limpia, más bien es sucia y muy sucia. Hay otra cara de Roma, tiene dos caras como todo, pero en este caso es una segunda cara más notable y bastante más contradictoria con ciertos lugares de Europa. Cuando vengan, háganos el favor de entrar por calles como esta, que son realmente alucinantes. Sí, lo mejor que tiene Roma es perderse en sus callecitas. Miren lo que es, o sea, está todo antiguo tal cual era. Es impresionante. Y también van a ver que la gente cuelga la ropa de lado a lado. En este caso no estamos viendo, pero, no, pero están los tender. Sí, acá como los tender en Argentina se llaman así, ¿no? En tierra de Ferrari, Ferraris. Es muy linda. Miren los detalles que tiene. Esto es una verdadera nave. Esto vale fortuna. Varios departamentos. Es realmente preciosa. Bienvenidos a la Plaza Piazza Navona. Es todo esto que están viendo. Tiene varias fuentes. Tiene allí un monolito como un obelisco gigante, una iglesia también muy importante e imponente, y como les contaba Agus, terrazas a lo largo y a lo ancho de la plaza, en donde comer es lindo, pero claro, te sale bastante caro. Muy importante, si quieren una foto linda sin gente, levántense temprano porque está llenísimo. Y también una cosa, véanla de noche, véanla de día y véanla de noche, porque es impresionante las luces que le ponen y cómo iluminan las fuentes. Nosotros venimos siempre a este lugar que se llama Corner Pizza, ahí nomás de la Piazza Navona, que es muy barato, o sea, tres porciones de pizza, porque es pizza al peso, para los que no saben, pero más o menos así son tres porciones, sale 2,40 euros, muy barato. Estos son los gustos de pizza que hay, te la cortan con tijera para probar, ¿ven? Ahí te hacen el corte, lo pesan y eso luego se paga. Y también aquí hay una suerte como de pizza o sándwiches rellenos. Sándwich de focaccia. De focaccia. Miren, toda esta es la variedad que hay en pizza, una locura. A ver, pedimos. Miren esto. Todas las pizzas que es. Esto es de acelga, con camarones, con hongos. Y pedimos esto, que es, se llama suplí, que es una como croqueta de arroz con tuco y queso. Toda esta caja de pizza y tres suplí, gastamos 19 euros entre los tres. Y es espectacular. Miren, se me acaba de caer uno, pero está muy bien y hasta tiene papa. O sea, súper recomendable. Ahora sí, llegando al Panteón de Agripa por una de las calles laterales. Claro que hay varias calles que desembocan en este sitio porque es realmente grande. Primero fue un templo y luego fue entregado a la iglesia. Conserva los rasgos característicos que no ha sido reconstruido. Digamos, en un momento hubo un incendio y luego se construyó este panteón que está así desde aquel entonces. Las columnas que están viendo, nadie las ha vuelto a levantar, nunca se han caído, y eso es lo que llama la atención de este lugar, que sigue manteniendo la mística y la forma en la cual los romanos hace miles de años veían a este sitio.
cuando salgan del panteón no se priven de la experiencia de caminar por las calles que conectan a este sitio con otro de los más populares reconocidos, la Fontana di Trevi, porque aquí, justo por donde estamos caminando, van a encontrar un montón de sitios, de comidas, de recuerdos y también tiendas de ropa. Seguimos con la caminata y a un ritmo bastante acelerado porque solo tenemos un día y queremos recorrer y conocer las partes más turísticas de la ciudad. Espero que no le tengan miedo a la gente o al tumulto, porque si no, cuando estén por llegar a la Fontana de Trevi van a ver esto y se van a desmayar. Siempre esta zona está así colapsada, primero por sus calles angostas, luego por las terrazas que ocupan este sitio, pero también por la gran cantidad de turismo que camina por aquí, yendo a buscar una de las fuentes más famosas del mundo. Con ustedes, la Fontana di Trevi. Mírenla, es realmente hermosa. Recuerden que por aquí se tiran las moneditas. Hay una leyenda que si tirás una, dos o tres, pedís determinadas situaciones, todas distintas claramente. Y estos son los alrededores de la fontana. Más Roma que esto no existe, o tal vez sí. Hola, mi amor. Hola. Ahí pasaba Baus. Les decía que más Roma que esto no existe, o tal vez sí. El propio Coliseo, el Foro y las ruinas. Recuerden que esta ciudad es un museo a cielo abierto. Todo esto lo estamos haciendo bastante rápido porque, claro, solamente tenemos un día y queremos ver si con un día te alcanza para recorrer y visitar las partes más importantes de esta impactante ciudad. De momento venimos bien, venimos tranquilos, caminando tal vez un poco rápido entre sitio y sitio. No es horario para las fotos, claro está, hay que venir bien de temprano, como les decía Agus. Y ahora estamos yendo a otro de los lugares imperdibles y obligatorios, obligados, visita obligada en Roma cuando vengan, es la siguiente: el monumento a Víctor Manuel II y a los soldados que lucharon para Italia en la Primera Guerra Mundial. Es impactante, es imponente, se puede subir allá a tomar fotografías y demás, si es que sacas un ticket. Sí, hay que sacar el ticket y pueden subir tranquilamente. Nosotros no lo vamos a hacer. No tenemos tiempo. No tenemos tiempo, pero la próxima vamos a subir. Y lo que tiene importante este lugar es que actúa como una cortina entre el Coliseo Romano y el Foro Romano y también el resto de la ciudad que estuvimos haciendo. Sí, porque es tan grande que lo separa, digamos. Miren conmigo, es que realmente esta ciudad es un museo al aire libre, independientemente de que pagues las entradas o no para ir a determinados sitios. Camines por donde camines, vas a ver edificios, esculturas, vas a ver arte, vas a ver antigüedad, vas a ver historia. Y eso es lo impactante que tiene Roma, y por eso viene tanta gente como están viendo. Entonces, saquen sus entradas con antelación, como les decía Agus. Y aquí les dejo la página mediante la cual nosotros compramos estas entradas, mucho más barato de lo que se vende en cualquier sitio de viaje. Nosotros en primer lugar vamos a hacer el foro y luego iremos al Coliseo, porque de esta manera vas en contra del tránsito. Más allá de que vean bastante gente aquí haciendo la fila, les puedo asegurar que del otro lado también hay muchísimo. Y otra consideración, dependiendo el momento del año en que vengan, déjense una camperita siempre en la mochila, porque sale el sol y te morís de calor, se esconde el sol y te morís de frío. Así que estoy en esa, por eso me van a ver como con remera o con campera, independientemente de que este sea el mismo video, el mismo día. Vean los primeros vestigios del Foro Romano, aquí estamos viendo las columnas, que en realidad están como sostenidas por peligro que se puedan llegar a caer. Aquí tenemos otros trozos de esto y bueno, vamos a estar viendo aquí, miren. Ya ingresamos. Cuando vengan, sepan que tienen dos recorridos para hacer: el Foro Romano, que es todo esto que van a ver en lo que podríamos denominar primera planta, y el Palatino, que es el Monte Palatino, donde están aquellas personas asomadas y teniendo una vista privilegiada de la ciudad, que era donde vivían los emperadores y los políticos.
vengan con tiempo y recorran lo más rápido posible si vienen con no más de un día, porque el parque arqueológico es realmente extenso. Y ahora, justamente ahora, estamos yendo a ver la vista que les había mostrado desde abajo, pero del Monte Palatino, porque en algunos minutos ya vamos a tener que estar entrando al Coliseo. Miren esto, cuando hagan la compra, porque se hace obviamente por internet, les va a llegar este ticket que solamente presentándolo van a tener acceso al Coliseo. No es necesario imprimirlo, así que es una muy buena data. Vale la pena estar acá, es realmente imponente. Esta es la fila, no sé, no está todo bien señalado, así que veremos por dónde entramos. Esta tal vez sea una parte que mucho no se ve, en la parte de atrás, en la que no está tan bien restaurada, pero por aquí es el ingreso para quienes tienen billetes online. Vamos ingresando, esto es una locura. Miren qué bonito que está. La chica también tiene entrada especial. Ya entramos. Te hacen el control de detección de metales. Sí. Esto es lo primero que van a ver cuando ingresen al Coliseo, desde lo que sería, podríamos denominarlo, la planta baja. Vamos a entrar a la arena, que es una experiencia, podríamos decirle VIP. Si compras el ticket por la página que les dejamos, lo consiguen directamente a un precio súper barato, sí, a la mitad de precio, que salió, es importante remarcarlo. 22 euros por persona, incluyendo la arena, sí, que en otros sitios, o sea, en todos los sitios, menos en este que les estamos dejando, que es la página web oficial del Coliseo, están alrededor de 40 euros para arriba. Están 45, 50, 55, hasta llegan a encontrar en 70 euros por persona. Esta es nuestra primera vez ingresando a la arena y esto es lo primero que se ve. Bueno, realmente la vista desde acá es imponente. Esto es una reconstrucción del lugar que utilizaban y pisaban los gladiadores cuando luchaban aquí ante 50.000 personas. Es una locura pensar que cuando gladiadores, prisioneros de guerra o quien fuese, ingresaban a esta arena para vivir o morir, veían estas gradas completamente llenas de personas. Más de 50.000 almas entraban en este sitio para ver esas épicas batallas, por demás crueles y cruentas. Estas son las gradas en las cuales se sentaban quienes asistían a los eventos. Aquí la clase media. Y donde estuvimos recién, que está la cruz, ese era el lugar del emperador y la gente de mayor poder político y económico del imperio. Tengan un poco de paciencia cuando vengan, porque los tours guiados es como que, nada, te colapsan un poquitito el camino, pero antes de pasar y ver el Coliseo, una de las mejores vistas, tienen como una especie de museo en donde hay desde fotos, maquetas, hasta partes originales de las columnas que había en el Coliseo mientras este funcionaba. Esto es increíble. Los senadores tenían sus lugares en el Coliseo con su nombre tallado en los asientos de mármol. Ahora sí, ya ingresando a lo más alto, a la parte más alta que tiene el Coliseo, a la cual van a ingresar justamente por donde lo estoy haciendo yo. Y esto es lo que van a estar viendo. Creo que esta es una de las mejores horas, el atardecer, para poder venir a este lugar, porque en verano el sol no te pega tanto si es que hace calor, y en invierno realmente es una muy linda postal. Si bien hoy está un poco nublado, realmente está muy lindo. Este es uno de los sitios predilectos elegidos por los turistas para fotografiar el Coliseo. Nosotros estábamos allí abajo. Estuvimos allí y recién cuando visitamos la arena. Y esto se ve de acá. Tenés acceso a toda la vista, una vista panorámica 360 del Coliseo Romano. Al finalizar la excursión, tienen una tienda de recuerdos y luego bajan por allí para abandonar lo que es el Coliseo. Desde aquí tienen una vista preferencial de lo que es el Foro Romano, con el atardecer también ocupando primer plano. Tardamos un poco más de lo previsto porque nos quedamos admirando y apreciando y nubilados
con el Coliseo, que ya está acá, porque ya hemos salido. Son las 7 de la tarde. Si ustedes vienen un día y solamente tienen tiempo de ir al Coliseo, vayan al Coliseo y no se arrepientan de darle a este mítico lugar el tiempo que ustedes crean necesario. Amigos, de esta manera terminamos el video del día de la fecha de qué hacer o cómo organizar un día en la ciudad de Roma, siempre y cuando estén aquí de pasada. Nosotros nos vemos en el próximo video y muchas gracias por estar ahí. Chau, chau.